amigos. Hoy estamos acá nuevamente en este segmento de Aprendiendo a Preparar los Mejores Tragos con el mejor tequila, el tequila Cimarrón. Antes de comenzar, le quiero recordar a todos ustedes que el tequila Cimarrón lo puede adquirir en su licorería más cercana o también lo puede pedir en línea. Nuevamente se encuentra con nosotros este especialista en licores, este famoso bartender que ha tenido la gentileza de enseñarnos a preparar algunos tragos con este fabuloso tequila, con el tequila Cimarrón. Muy buenas, estoy nuevamente contigo, Diamond, y para mí es un placer nuevamente compartir en este segmento contigo. Hoy un poco, no afligido, pero sí quisiera saber por qué este trago se llama Corazón Amargo. Bueno, le puse corazón amargo porque se usa el corazón de las piñas del agave para el tequila. Pensé que era una desilusión amorosa. No. Y también voy a usar un licor amargo mexicano en la forma de un licor europeo que tiene un poquito de amargura. Y esto viene con el corazón del agave. El corazón del agave es el cual se usa para todos los tequilas. Wow. Bueno, siempre en cada programa aprendemos mucho de cualquier licor que tú siempre nos presentas. Hoy estamos nuevamente con el Cimarrón. Sí. En este caso nos explicas que es un Cimarrón diferente, porque este no es ni el añejado ni es el blanco. No, este es el reposado. El reposado. Que lo añejan hasta un año en barricas de roble, como el añejo, pero solo lo dejan menos de un año. Bueno, ya estoy ansioso por saber cómo sabe y cómo se prepara este corazón amargo. Bueno, vamos a usar la clara de un huevo. Y se separa la clara. Y usamos la clara no tanto para el sabor, sino por para hacer el trago cremoso, pero sin ponerle lácteos. Vamos a usar una onza y media. Es para darle cuerpo, para así ponerlo es. Cremoso, sin la necesidad de ningún lácteo. Así es. Una onza y media de reposado. Cimarrón reposado. Que este está reposado, me contabas, 14 meses. Menos de un año. Menos de un año, sí. Ese es el amargor. El amargo Valet, sí. Y como le he explicado antes, un señor francés hizo sus licores y en este caso es el amargo en México desde a finales de los 1800. Se enamoró en México y allá se quedó. Y vamos a usar 3/4 de amargo Valet. ¿Qué se pone junto con la clara del huevo? Así es. Y también con jugo de limón amarillo fresco, una onza. Es menos ácido el limón amarillo, ¿eh? En sabor es menos ácido, pero en pH dicen que tiene más acidez el amarillo. Pero en sabor no es tan fuerte como el limón verde. Oiga, siempre aprendemos muchísimo acá con este especialista en licores que ya vino para quedarse en nuestro programa por muchísimos años, si Dios lo permite. Y 1/4 de agave, néctar. 1/4 de onza. Para endulzarlo un poco, el amargo ya lleva un poquito de azúcar también y por eso no le añadimos mucho, demasiado. Pero bueno, demasiado. Siempre lo endulza un poco más. Así es. Vamos a usar un poco de hielo. Y la parte que más nos gusta, el ritmo de este artista de la licorería, este especialista que nos acompaña. Les recuerdo que el tequila Cimarrón usted lo puede adquirir en línea o también lo puede comprar en su licorería más cercana. No deje de hacerlo porque es un excelente tequila.
Y en este caso, como le añadimos la clara de huevo, vamos a regresar los ingredientes al vaso. Vamos a quitar el hielo. Y este se sirve up. Así es, sin hielo en el vaso. Pero como vio, ya enfrié el vaso para que todo se mantenga en frío. Sí, ya nos habíamos dado cuenta que la copa tenía hielo, después se lo quita y así se mantiene fría. Oiga, esto pinta muy bien. Esto tiene muy buena pinta. Como todos los tragos que se preparan con cimarrón, este tequila tan fabuloso que está ahora aquí con nosotros en este programa, su programa favorito. Y esto lo vamos a pasar por el fino, por el strainer fino, para que no haga mucha burbuja, sino que solo quede un poquito cremoso. Oiga, me imagino que le gusta mucho a las mujeres este trago, por la copa. Puede ser, pero la copa es un trago que no tiene sexo. El alcohol no tiene sexo. Qué bueno, eso también es importante que lo sepamos. Y sobre todo, recuerde que con cimarrón, este tequila tan fabuloso, usted puede preparar una gran variedad de tragos. Como siempre hago, este también lo voy a probar. Espero que no se me derrame. Me gustó. Oiga, me gustó y me gustó muchísimo. Espero que a usted también le guste.